Aló. Aló, buenas noches. Buenas. Disculpa, ¿con quién hablo? Habla con Gales Ramón. ¿Quién hablo yo? Galestra, ¿cómo estás? Mira, hablo un vecino tuyo de aquí del barrio. Lo que pasa es que, mira, te explico. Yo estaba volando ahora mismo un dron que compré. Un dron, me imagino que sabes que es un dron, no, es como un helicóptero de estos que se maneja con todo remoto, que tienen cámara. Y bueno, como no lo sabía manejar muy bien, la brisa que pegó ahora fuerte, me lo voló, entonces no sé en qué patio cayó. Y hay un vecino que me dijo que él había visto que el dron había caído ahí en el patio de tu casa. O sea, a mí se me cae la cara de la vergüenza. ¿Será que tú me puedes hacer un favor de mirar ahí en el patio para ver si de pronto por ahí cayó el dron? Es como un helicóptero, tiene lucecitas, blanco con negro. Un momentico, yo voy a patio. Porfa, porfa, mi vida. Revisa por ahí. Tiene, tiene lucecitas de colores y tiene cuatro hélices. Mira, mi vida, ahí en el patio para ver si es que tú dices, pero... Ya la estoy usando, ya hemos visto la lavadora, ya la estoy rodando y nada, yo no nada, sé. Nada, mi patio es muy grande, así que no. Eso es como un helicóptero, mi vida. Tiene cuatro hélices y tiene unas luces. Sí, ya usted me está explicando, pero ya yo he robado todo y no, sinceramente no. ¿Y no habrá caído en el techo, mi vida, en el techo de tu casa, en el techo, de pronto? El techo de tu casa es alto, de pronto, o es... Es bastante alto, sí. ¿Será que no? Por favor, mi vida, coge una silla y mira, ay, de calidad, mi vida, es que eso me costó caro, es 1,000,000 de pesos y estoy desesperado. Por más que yo me monte en una silla, yo no alcanzo porque... Mi techo es demasiado alto y no alcanzo, pero ¿por qué no pruebas con una silla de pronto o no sé? Acabo de bajar de la silla y no alcanzo a ver, señor. La verdad es que no alcanzo a ver. Pero mi vida, señor. ¿Dónde fue que tú dices que cayó eso? Ahí, en la casa esa, donde estaba la señora, ahí fue que cayó. No, viste, eso es falso, porque si en mi casa mi vida, no ha podido caer. Mi vida, pero mira. Mi vida. Yo estoy ocupada, ¿cuál es la hora? ¡Me está colgando! ¡Párate ahí! ¡Aló! ¿Viste que me colgó? Mi vida, ¿por qué me cuelgas? Ahí está el dron. Mire, señor, le voy a decir una cosa. Yo no estoy para perder el tiempo con gente como usted. Señora, yo tampoco. Señora, ahí está el dron. Porque aquí no hay una mierda. ¡Se lo va a robar entonces, pues! ¡Se va a robar el dron! ¡Deja la falta de respeto, maldito juez! ¡Ah, me está colgando! ¡Párate ahí, robadrón! ¡Oh, mítica! Señora, eso a usted no le va a servir, usted no sabe. Señora, ¿cuánto quiere? Yo le doy 100,000 pesos, devuélveme el dron, ya. No quiero una bomba, yo no necesito avión ni una bomba, porque mis hijos no me juegan con esa bomba. ¡Ese es el problema! ¡Ah, me estás colgando, robadrón! ¡Pérate ahí! ¡Mítica! ¡Aló! Te voy a echar a la policía, devuélveme el dron, Mira. Y busca tu avión y te lo metas por el porque yo aquí no tengo una mamá. Ahí lo tiene porque a mí me dijeron que ahí está o no. Ahí está, mira, te voy a decir una cosa. Me devuelve el dron, señora, porque yo le echo a la policía o voy y le levanto la casa a pie. A mí. La policía te lo voy a echar a ti por falta de respeto. Venga a buscarme y me lo saca del la falta de respeto. Che, me está colgando. Espérate ahí. Señora, aquí tengo testigos. ¿Dónde cayó ese dron? Ahí en la casa. Ahí en la casa la señora cayó el dron. Lo encaletó porque ella tiene las mañas. Ella es mañosa. Mira lo que te digo. Yo estoy aquí con el borro mío. Como no me devuelvas, te voy a levantar piedra. ¡Ay, vamos a levantar la piedra! ¡Vamos a levantar! ¡Ay, me estás colgando! ¡Voy con mi borro para allá! Colgando. ¡Para de ahí! ¡Devuélveme el dron! ¡Estoy lento de tocar en la puerta, espérate con el hijo mío! ¿Dónde está? ¡Me vas a tener que estar mío, es peor! ¡Oye, ¿por qué se te va a dar costilla? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Yo te la cobro! ¡Tú lo que eres un cobarde! ¿Dónde está? ¡No me acabas de llegar a mi casa!
Me estás colgando y estás en la puerta de tu casa. ¡Párate ahí! Contigo. ¿Dónde estoy esperando la puerta de mi casa? Ven, ay, que te estoy esperando. Ay, ¿dónde ven, estás? Oye, ¿cómo suena, machete? Oye, que te voy a encender a machetazo con mal. ¡Ay, mira cómo tiemblo! ¡Olímpica! Ajá, ¿y dónde está el bobo, el hijo tuyo, el bobo ese? Mire, señor, yo le voy a decir una cosa. Mire, ya esto se está pasando de límite. Ya Mario mío está afuera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Diga el hijo tú. A mí me dijo que ahí está mi dron. Ratera. Me va a robar el dron, pues así. Espérate, que te iba a decir algo. Yo la quiero soltar, pero ella no me deja. ¡Aló! ¿Sigue con el azar entonces? Deje la falta de respeto. Bueno. Aquí no cayó ninguna mujer. ¿Qué problema con estos vestidos chismosos y habladores de mom? ¿Sabes una cosa? Quédate con el dron. Al poco ni que lo quería, ¿sabes? Te regalo el dron. Te lo robaste. Ya, quédate con él. Es más, te voy a decir una cosa. Más bien, escúchate mañana en Olímpica Stereo botando el chupo. Esto es una pega, caíste. ¡Botaste el chupo! ¡Caíste! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del Kim! ¡Oh, my God! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del Kim! Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces. ¡Cachón, te digo de todo! Porque puede ser el Kim, botando el chupo en Olímpica Estéreo.